Y luego de las fiestas de fin de año, las fuerzas de seguridad realizaron el reencuentro de aprehensiones registradas y reportadas al menos 1,000 detenidos por distintos delitos. Las fuerzas de seguridad reportaron la captura de más de 1,000 personas durante las festividades navideñas y de Año Nuevo. Durante el 31 de diciembre y 1 de enero fueron capturadas más de 500 personas, principalmente por irresponsabilidades al conducir y escandalización en la vía pública. Durante este 31 de diciembre del año 2016 y 1 de enero del año 2017, a más de 500 personas capturadas, 580 en total, tanto como hombres y mujeres que han sido capturados en distintos sectores del país. En su mayoría fueron detenidos durante estas fiestas de fin de año porque conducían bajo efectos de licor, porque se agredían entre sí o porque también hacían escándalo en la vía pública. Estas fueron las razones por las cuales más se capturaron a las personas durante estas fiestas de fin de año, tanto 31 de diciembre del año pasado y 1 de enero de este año 2017. Mientras que en las fiestas de 24 y 25 de diciembre, pues se tuvo un número de 578 personas capturadas durante esas dos fechas. Estamos hablando que durante estos 4 días de festividades, tanto como Nochebuena, Navidad, 31 de diciembre, Año Nuevo, se tienen más de 1,150 personas capturadas por diversidad de delitos.